yo soy Fernando Martín Peña, soy historiador de cine, programador y soy el responsable del área de cine del Museo Malba, del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Bienvenidos al programa. Gracias. Hola. ¿Te sacamos del cine? Un ratito, sí. ¿Te sacamos de alguna película? Sí, siempre. Siempre. Siempre me dice. Siempre. Muy bien, vamos. Vamos al auditorio del Malba. Un placer. ¿Tenés la llave? ¿Vos tenés la llave mágica acá o no? No sé si ya no está. Si no tenemos la llave mágica. No hay llave mágica. Esto es muy fácil. El Malba y la relación con el cine. Vos sos el encargado del área del cine del Malba. ¿Un orgullo? Sí, totalmente. Sí, 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 porque aparte la hicimos de cero. Cuando yo estoy casi desde el momento en el que se inauguró el Malba. Entré antes de que el Malba cumpliera un año, en junio del 2002. Está bien. Y cuando te dijeron, Fernando, querés ser encargado de la parte de toda la parte de cine del Malba, ¿qué pensaste? En realidad pregunté, yo venía programando desde hacía mucho tiempo en distintos lugares, o sea, me inicié como coleccionista y una derivación del coleccionismo siempre es el cineclub, vos querés mostrar las películas que tenés, a diferencia de otros coleccionistas que son más canutos, digamos, más cerrados. A mí me gustaba... Buena palabra, canuto, mirá que nos vende México, bueno, a Tierra del Fuego, hay que explicar canuto. Escondedores, egoístas. Viste. A mí me gustaba la experiencia de compartir el material, de ver la película con la sala llena. Entonces, programo desde siempre, desde los 80, desde que era muy joven. Antes de terminar la secundaria yo estaba programando. Entonces, como siempre, habíamos tenido experiencias en lugares desde precarios hasta algunos demasiado grandes. En algún momento programamos el Atlas Recoleta, en otro el cine... Son cines muy grandes, muy grandes de Buenos Aires. Sí, 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 500 butacas, digo. Y la verdad que siempre habíamos soñado con un lugar así, con Octavio Fabiano, que fue mi socio durante muchos años, y después con Fabio Manes, un lugar ideal para nosotros era este. Cuando entramos acá y lo vimos, nos pareció fantástico. Y además era fantástico que no hubiese nada previo, entonces nosotros podíamos diseñar la programación, el esquema de programación y qué importante de la nada. De la programación del cine dentro de lo que es uno de los museos de arte latinoamericano más grandes y más importantes de Latinoamérica. O sea, ¿qué rol cumple el cine? Y el museo le da un espacio, sí, sí, el museo le da mucho espacio al cine y hay dos áreas fundamentalmente en toda la programación cinematográfica nuestra. Es decir, por un lado, los ciclos retrospectivos que tiene cualquier institución de estas características. O sea, cualquier museo del mundo va a saber retrospectivas. Sí, siempre. El cine del pasado, digamos. Sí. Pero al mismo tiempo nosotros funcionamos también como sala de estreno del cine argentino independiente. Cine argentino independiente. Sí, películas que normalmente no tienen espacio para estrenarse en toda la Argentina. Hay hay muy pocas salas en donde el cine que se hace se pueda ver y hay... paradójicamente muchísimos cines para ver y muchos muy buenos. Entonces esa falta de salas hace que sea fundamental un espacio como este, sobre todo, ya te digo, para los independientes, para la gente que no tiene un presupuesto grande para estrenar una película. Es, ¿no?, una obligación moral que vos tenés, es una obligación moral del museo para dar espacios que quizás no existen y visualizar un poco lo que es el cine independiente, un poco lo underground. Moral, que no tiene... es una palabra un poco grande, es un deseo cultural, digamos, me parece que es una voluntad cultural del museo ponerse en ese sitio, ¿no? Me parece que tiene que ver con el perfil del museo en general y ese perfil ha contribuido a definir el del área de cine, ¿no? Es decir, entonces estamos todo el tiempo pendulando entre el pasado y el presente, ¿no?, en la programación. Mucha gente de toda América Latina, este es un museo que recibe muchos turistas de todas partes del mundo, ¿no? El Malba es un referente, como ya dije, en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo vos traes al público internacional a ver una película aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Es algo que ustedes se preguntan? No tenemos el argentino, no tenemos el que vive acá cerca, tenemos un público extremadamente internacional. ¿Qué valor agregado traes vos, Fernando, a esta sala?
el fílmico, creo yo. En el caso de las retrospectivas, todo lo que damos es en fílmico, no es en digital. Entonces ahora estamos haciendo, por ejemplo, un ciclo dedicado a Godard. Y ¿fílmico en qué sentido? A ver, ¿me explicás? Las películas hechas en película, en film, se proyectan en fílmico, en películas. Es decir, en lugar de ser proyectadas en digital. Uh-huh. Que eso es algo que se hace cada vez menos en el mundo, salvo en algunos festivales, en algunos espacios, qué sé yo, en Nueva York hay dos o tres salas que proyectan 35 milímetros o 16, te lo anuncian. Bueno, en Buenos Aires somos prácticamente los únicos. ¿Y eso es bueno, eso es triste, eso es...? No, para nosotros es buenísimo. Pero ¿por qué ya no se hace más? Y no se hace más porque, lo digital te tienta... ¿Es como el DJ que toca el vinilo y el otro que toca con la computadora? Es la diferencia que hay entre Spotify y el vinilo, básicamente, eso sí. La calidad fotográfica tiene cualidades que no tienen plástica, digamos, que no tiene el digital. Entonces pasamos en digital las películas que se han hecho en digital. Por ejemplo, las nuevas películas argentinas que yo te mencionaba recién, las damos en digital porque se hicieron así. Pero el cine que se hizo en cine, en material fotográfico, lo pasamos en material fotográfico. Uh-huh. Y eso la gente yo creo que lo aprecia porque, la verdad que tenemos muy buena asistencia de público. Uh-huh. Estamos metiendo, 1.500 personas por fin de semana, es un montón. 1.500 personas por fin de semana. Sí, sí. Esto es un montón. Uh-huh. Para el Malva también, para ustedes. Sí, sí. ¿Decidís vos solo las retrospectivas, el show, la programación la hago yo, la programación, nadie te dice qué es lo que tenés que hacer? Es un privilegio que me da el museo. La verdad que siempre me han dado libertad absoluta para trabajar. A mí me daba un poco de susto al principio, porque no sabía si podía corresponder, a esa responsabilidad. Pero bueno, han pasado 20 y pico de años y parece que sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Vos entras al museo, venís acá al auditorio, las butacas, hay un lugar definido donde realmente te gusta estar, donde guardas las películas, El lugar donde me gusta estar es acá. Es acá porque es donde ves la película con la gente, lo que yo te decía un poco al principio, es donde esta cosa de compartir un film con el público en la sala, para mí es irreemplazable y se da en este lugar. Después la cabina, porque para poder proyectar en fílmico tenemos que tener aparatos que son considerados obsoletos y los tenemos que tener en buen estado, en buenas condiciones y tal. Metimos hace el año pasado un proyector de 16 milímetros con lámpara de xenón, que es algo que... De vuelta, no se usa más. Explícanos, permite pasar con muy buena calidad películas en formato fílmico que no se ve nunca bien en una sala de este tamaño. Perfecto. ¿Vamos a ir a verla? Y entonces, sí, ¿se sí. ¿Se puede ir a verla? Se puede. Vamos a verla y vamos a dar un pasito por el museo y seguir hablando con Fernando y el rol del cine hoy en día y el rol de tener un archivo realmente fundamental para toda la historia del cine de los distintos países, ¿no? El año pasado recién. Sí. Esto es para proyectar en digital. Esto está en todas las cines del mundo hoy en día. Esto es lo lindo mostrar. Lo que no se ve tan seguido es esto y aquel, que es el de 35 milímetros, que es el tipo de máquina que se usaba en los cines históricamente. Esto es un archivo que tenemos en custodia de la Embajada Francesa, la Cinemateca Regional, que es muy importante. Es un archivo que empezó a formarse en Argentina en los 50 y terminó en los 90. Francia recibía... un montón de películas. Prácticamente toda la historia del cine francés. ¿Está acá? En fílmico, sí. ¿Acá? Sí, sí. ¿Acá? ¿En Buenos Aires? Sí. No, ¿cómo? Porque... ¿Cómo?
Servía para que los cineclubes alquilaran o digamos, recibieran en préstamo material para programar en los 50, en los 60, en los 70, sí, o sea, casi todos nos formamos viendo cine francés con estas copias. Pero ¡qué maravilla! Y este material quedó... ¿Podemos tocar una? ¿Podemos agarrar una? No. Dale. Vos te reís, yo sé que es así, esto es el filme. ¿Esto? ¿Qué puedo tener acá? ¿Un Godard? Ahí Godard, sí, porque... ¿Y Godard? Pues está abierto. Vivir su vida. Sí, vivir, sí, lo estuve... Vivir su vida vivir de Godard. Su vida, exacto. Vivir su vida de Godard. ¡Qué maravilla! Pero escuchame una cosa, ¿y vos viste lo que son estos portfolios? ¿Qué son? Sí, son maletines para transportar copias. ¿Y esto de qué año es, por ejemplo? No, estos son maletines hechos en los 90. No, pero que, o sea, ¿y adentro qué hay? A ver. La Vía Láctea de Buñuel. La Vía Láctea de Buñuel. Te llaman el guardián del cine en Argentina. ¿Te gusta eso? No, en realidad, porque implica lo que te decía antes, que no hay una institución oficial que lo haga y tendría que haberla. Pero o sea, sos un acérrimo defensor de lo que es el cine audiovisual. En fílmico, sí. Pero de vuelta, ningún privado puede reemplazar a una entidad pública con recursos para poder hacer lo que hace falta. Acá, digamos, el Estado interviene en el cine argentino desde el año 47 y ni un peso de lo que puso en producir películas fue nunca a preservar eso que produjo. Entonces, son muchos años de falta de mantenimiento, digamos, de materiales. Ningún privado puede con eso. ¿A vos que te gusta el cine, nos visualizás dónde están todos esos largometrajes, dónde están guardados? No, muchos se perdieron. Más del 50% del cine argentino sonoro está perdido. Nadie sabe dónde está. Yo tengo en casa una colección importante, son 8.000 películas, qué sé yo, pero no tengo todo lo que falta. Después hay algunas... ¿Y por qué se perdió? Por falta de políticas de preservación. Todos los países hay cinematecas que se ocupan de eso desde hace muchos años y acá solo vemos privados. No, como te digo, no alcanza. ¿Y el resto de las películas dónde las encontramos? ¿En los galpones, en productoras que se van mudando? ¿Cómo es el tema? Y mucho fue abandonado cuando cerraron los laboratorios que había y ahí quedaron. Algunas cosas fueron a parar al Instituto de Cine, que no tiene bóvedas climatizadas como corresponde para cuidar lo mucho que tiene. Otras están en el Museo del Cine, que bueno, hay una cantidad ahí que está bien, pero el Museo del Cine tiene presupuesto solamente para pagarle a los empleados que tiene el museo, digamos, no tienen para hacer proyectos de preservación. ¿Y si a vos te gustaría tener una cinemateca, a qué país mirás? ¿Cuál es un ejemplo para vos? ¿Qué se necesita? Fundamentalmente se necesita dinero, digamos, para poder armar bóvedas climatizadas como corresponde y después brindar la atención a la gente que quiere ver ese material. Tiene que haber salas, tiene que tener una inserción social, la entidad de la que estamos hablando. Francia es un buen norte, pero para mirar en Latinoamérica, México. ¿Qué tiene México? Tiene dos cinematecas extraordinarias, la Nacional y la de la UNAM, y muchas otras más chicas, digamos, pero esas dos han garantizado que ellos prácticamente no tengan películas perdidas. Es muchísimo más de lo que podemos decir acá. Y están abordando el problema de la preservación en digital, que es toda otra cuestión, desde hace más de 10 años acá, ni se empezó. Y México es un buen ejemplo, me parece, porque tiene, digamos, similitudes económicas con nosotros. Un gran cine como el que tenemos nosotros. Y, digamos, nos parecemos bastante en todo sentido. Si no queremos mirar a Europa, ¿no? Porque nos parece muy lejano. Claro, está bien. Y México ha podido hacer lo que nosotros no. Lo que falta, me parece a mí, es la conciencia por parte de la comunidad cinematográfica argentina. También, ¿no? Por los políticos. A los políticos no se les puede pedir que hagan lo que la gente a la que representan no les reclama. Entonces me parece que lo primero es lograr que se les reclame eso, ¿no? Es decir, que la gente de cine pida por la cinemateca. Hasta que eso no pase, no la vamos a tener. ¿Y la gente de cine no le da pena cuando llega grande y dice dónde va a ir todo este legado?
No sé cómo piensan ellos. ¿Cómo pensás vos? ¿Dónde va este legado? ¿Vos tratás de...? El material que yo tengo va al Estado, va a ir al Estado. O sea, yo lo voy a entregar al Estado con casi todo. Eso ya lo tengo decidido hace un montón de tiempo. ¿Y de qué material estamos hablando? 8.000 largometrajes. ¿Los tenés todos? Y no sé cuántos casa. Cortos y un montón. Es un montón de material. Es una cinemateca más grande de la región. Tu nombre es muy conocido en Latinoamérica. Lo digo yo como presentadora. No te lo voy a dejar decir a vos. Tu nombre es muy conocido en Latinoamérica. El tema de cine, soy uno de los grandes conocedores del cine, no solo argentino, latinoamericano y cine mundial. Has escrito varios libros. Tu nombre ha sonado quizás en su máximo esplendor por todo el mundo cuando descubriste una copia de la gran película de Metrópolis que se encontró acá. ¿Cómo se encontró acá? ¿Me contás un minuto la historia como para contarle a la gente qué hallazgo se hizo acá en Argentina con una película que es un ícono mundial, no solo en Alemania, sino en el cine? Mirá, es largo, pero básicamente por un dato que me dio un viejo amigo cineclubista, Salvador Samaritano, yo identifiqué una copia completa en una colección que pasó por varias manos. Cuando yo la identifiqué en el 2008, estaba en el Museo del Cine. Está en el Museo del Cine, es parte de la colección del Museo del Cine, de la ciudad, el Museo Pablo Ducroix-Hickel. Esa colección antes había estado en el Fondo Nacional de las Artes y antes había sido de un particular. Y cuando era de este particular, en la década del 50, mi amigo Samaritano había tenido acceso a esa colección y recordaba que la copia de Metrópolis era muy larga. Digamos. Y yo sabía que ya no era tan larga en los 80, cuando Samaritano me dio este dato. Entonces me empeciné en tratar de ver esa copia, que en esa época, ya te digo, en los 80, cuando él me contó esto, estaba en el Fondo Nacional de las Artes. Tardé un montón en lograrlo. ¿Cómo llega a Metrópolis Argentina? Eso es lo que yo no entiendo. Porque el distribuidor que la trajo, que la estrenó acá en el año 28, se estrenó la película. En Alemania se estrenó en el 27, ¿verdad? En el 27, en enero. En enero del 27 y acá se estrena en el 28, sí, Metrópolis. Sí, pero este distribuidor es un distribuidor independiente. Acá, digamos, si la película la hubiera traído, por ejemplo, la Paramount, que fue coproductora de la película, la Paramount norteamericana, puso plata en Metrópolis. Acá hubiera venido cortado, hubiera venido la versión norteamericana. En la investigación que yo hice no salía eso. Lo que aparecía era que un distribuidor independiente argentino había comprado la película en febrero del año 27 en Alemania. Se la había visto apenas un mes después del estreno, cuando todavía estaba completa. ¿Y cuando si él hubiera llegado a Alemania 3 meses después, también se la hubiera encontrado cortada, porque los alemanes la cortaron también? Qué interesante. La compró en el momento justo y la trajo acá. Y te digo, es una historia que recorrió el mundo entero a través del descubrimiento. ¿Qué es Metrópolis para vos? Rápidamente, para explicarle a la gente que quizás no sabe tanto de cine. Bueno, es saber. Una película tremendamente influyente. Digo, hasta el día de hoy se hacen películas con el imaginario de ciencia ficción que Metrópolis tiene. Es verdad, eso es verdad. Recién dijiste que hace mucho que no viajás, pero alguien tan entendido de cine, yo tengo una sensación, Hay dos festivales que a los que trato de visitar siempre, que son el Festival de Cine Mudo de San Francisco y de Pordenone, porque me interesa mucho el cine mudo, me gusta, y aparte tiene la gentileza de invitarme siempre. Wow. Y no mucho más, porque en su momento yo dirigí el Bafisi, que es el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, es uno de los dos festivales importantes que hay acá, el otro es Mar del Plata. Y el Bafisi con renombre latinoamericano, un gran renombre en Latinoamérica. Sí, los dos, Mar del Plata también, estuvo bastante bien en los últimos años. Y ahí viajas mucho, forzosamente, porque tenés que ver lo contemporáneo. Entonces, cuando me tengo que actualizar, viajo, pero si no, prefiero trabajar acá, porque además tengo mucho, mucho trabajo. Mucho trabajo, mira, con todo el entorno argentino, el diseño, el arte, la argentinidad, bueno, al palo. Ese material de ahí, por ejemplo, es un film del 48, que es sobre un proyecto urbanístico que nunca se llevó a cabo,
pero que el diseño sí sobrevivió, digamos, y acá lo usaron en la muestra para ilustrar una parte de la historia urbanística de Buenos Aires. Qué lindo, interesantísimo. La nueva muestra que es espectacular. Sí, la nueva muestra es espectacular. Y a ver, contanos un poquitito. Porque ellos van a ir a filmar. Yo quedé embelesada con esta nueva muestra. Es muy original porque tiene que ver con objetos de la vida cotidiana. Argentina. De la vida cotidiana nuestra, claro. Diseñados y fabricados acá, que son todos objetos que, digamos, disparan recuerdos muy intensos en todos los que lo vivieron, digamos, más de edad. O sea, es hasta ayer, pero sobre todo los que tenemos mi edad. La nostalgia, sí. lo que ya fue, sí, sí. Los autitos, el chocolate, las marcas. Sí, incluso lo que no llegó a ser, proyectos de automóviles que nunca se llegaron a comercializar, digamos, hay cosas muy interesantes. Y una curaduría tuya de, porque... No, vemos... lo mío es pero una no, ayuda. Pero vimos, a ver, ¿qué ayudaste ahí en esta muestra? Hay unos materiales documentales que ilustran un poco algunas cosas, un institucional visual. sobre el Automóvil Club, un material muy raro de Jorge Cedrón sobre el diseño del Banco Ciudad, que parece futurista, cosas así. Son edificios emblemáticos de Buenos Aires. Hay 8 o 9 monitores que tienen material audiovisual que ilustran cosas de la muestra. Perfecto. El futuro del cine. La gente ya no va más al cine, ¿o vos decís que eso no es verdad? No, yo creo que va a seguir... Digamos, es totalmente distinto ver una película en casa, aunque por supuesto es muy cómodo y muy confortable, que ir a verlo en compañía de un montón de otra gente. Es decir, la película emociona de otra manera, digamos, cuando es una comedia, si la gente se ríe con vos te reís de otra forma. Digo, hay un montón de características del cine en la sala que yo creo que no se van a perder. Por lo menos en espacios como este tratamos de preservar eso. Está también bien, ¿no? Pero somos una sociedad del mundo, está cada vez más achanchado, vago, deja. Yo creo que hay que quedarse con lo mejor de los dos mundos. O sea, hay momentos en donde uno tiene ganas de ver una película en su casa y otros en donde tiene ganas de compartir la experiencia con otros. O sea que las plataformas, o sea, tiene que dar dolor de cabeza. No, no, tiene que seguir. Incluso hay, fíjate que hay películas que se estrenan en las plataformas y que simultáneamente se ven en las salas. Y la gente sigue yendo a las salas a verlas a pesar de que las tiene en casa. Así que, digo, para mí hay que tratar de hacer las dos cosas y darle opciones al público para que decida, ¿no? La digitalización es importantísima para encontrar todas las películas que hay, porque hablábamos de archivos, ¿no? La digitalización yo creo que es fundamental, no tanto para el archivo, no, la digitalización es antagónica de lo que es preservar. Pero sí ha servido como una herramienta fundamental para democratizar, por ejemplo, la historia del cine. O sea, cuando yo estudiaba cine en los 80, tenías que leer sobre películas que sabías que no ibas a poder ver nunca. Y hoy los estudiantes de cine tienen a la mano el cine del mundo para poder estudiar. Eso no es una belleza, no es una envidia, es envidia muy lindo, sana. Es muy lindo, pero insisto, creo que hay que quedarse con las dos cosas. Yo en mis clases de historia del cine les doy un montón de películas para que vean en su casa, pero también en la clase tienen siempre una película en fílmico para ver. Y vemos siempre una película en fílmico y la discutimos después. O sea, tienen que conocer cómo fue el cine hasta ahora, que no fue en digital. 3 salas latinoamericanas que realmente valen la pena visitar para ver una película. Una en Europa, una en Latinoamérica y otra en Argentina. A ver. Bueno, la Argentina es la nuestra, por supuesto. Malva, señores, acá. Acá, en el Museo Latinoamericano. Muy bien. Y yo hace rato que no viajo, así que no estoy tan actualizado, pero en su momento la sala de la Cinemateca Francesa en París me gustaba mucho ir ahí. Sigue siendo maravillosa. Y luego las salas de la Cineteca Nacional de México. También. Sí, sí. México, Argentina y Francia. Uh-huh. 3 puntos importantes para el cine mundial. Sí, sí, totalmente. Sí. ¿Sí? Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a vos. Fernando, hoy tienen película, ¿qué van a estrenar? A las 20 okay. Estrenamos El Juicio, que es una película documental fundamental para nuestra historia. Es El Juicio de las Juntas, que la película argentina en 1985 ficciona, hecho con los materiales originales del juicio verdadero. Impresionante. Dura 3 horas, se pasan volando y es aterrador realmente, muy, muy importante. Los que no hayan visto la película, que yo sé que cada vez hay más gente que vio la película en 1985, una excelente producción, nominada al Oscar. Argentina fue uno de los poquísimos países en la historia que juzgó a sus dictadores, y el registro de ese juicio, que fueron cientos y cientos de horas,
fue armado, editado por un realizador que se llama Ulises de la Orden, muy buen documentalista, y un montajista de primer nivel que es Alberto Ponce, hicieron realmente un trabajo formidable. Y ellos estuvieron en Berlín para presentar el juicio en el Festival de Cine de Berlín. Así que cerramos uniendo puentes entre América Latina y Europa, entre Alemania y Argentina. Muchísimas gracias, Fernando, por tu tiempo. Sé que sos una persona súper ocupada, pero muchas gracias por toda esta explicación. Gracias. Hasta la semana que viene. Desde Berlín.